La diputada local Rocío Melchor, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, informó que luego de ser enviado el paquete económico para el ejercicio fiscal 2023, este miércoles 22 de noviembre, fue recibido por las y los diputados que conforman la 65ª legislatura del Congreso local. Se inicia con este informe de gobierno que implica las comparecencias de los funcionarios para que nos vengan pues a explicar si lo ejercido se aplica al eje, a los planes estratégicos del plan de desarrollo. Y también comentar que el día viernes 17 de noviembre nos entregaron ya el paquete económico que consta de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del estado de Oaxaca. Y el día de hoy, ya de manera oficial, lo van a entregar a todos los 41 diputados. Añadió que la Comisión de Hacienda tiene hasta el 10 de diciembre para aprobar la Ley de Ingresos, para que posteriormente sea aprobado el presupuesto de egresos. Puntualizó que como fracción parlamentaria estarán atentos a la aplicación de dicho recurso. Así también dijo que se debe priorizar la asignación de presupuesto a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género. Ahorita se va a turnar a comisiones, a la Comisión de Hacienda y a la Comisión de Presupuesto. Para aprobar la ley de ingresos se tiene hasta el 10 de diciembre y corresponde a la Comisión de Hacienda el mayor trabajo. Y posterior a esto ya viene la aprobación del presupuesto de egresos. En cuanto al tema del presupuesto, sí estaremos vigilantes de que se asignen a las áreas que realmente se requieran. Entendemos el impacto que pueda generar las grandes obras, pero también nos parece importante que se le asigne presupuesto a la Fiscalía Especializada de las Mujeres. Por su parte, Víctor Raúl Hernández López, presidente de la Comisión Permanente de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, destacó la relevancia del punto de acuerdo que presentó ante el recinto legislativo en beneficio de la agricultura y el sector apícola. Señaló a su vez que durante el tercer foro para la dictaminación de la Ley del Fomento Apícola y de Protección a los Polinizadores del Estado de Oaxaca, realizado en Loma Bonita, los apicultores demandaron atención a dicho sector. Hoy presentamos un punto de acuerdo donde exhortamos a la CEFADER, a SENASICA, a que restablezca los puntos de revisión interna, los PEBIS, los cuales, bueno, pues a nivel nacional en un principio eran cerca de 400, hoy desafortunadamente se ha reducido en un 40% en un lapso de aproximadamente 20 años. En uno de los foros que recientemente tuvimos en la ciudad de Loma Bonita, bueno, pues los apicultores nos demandaron precisamente exhortar para que se restablezcan por la razón de que en el manejo de las colmenas de otros estados a Oaxaca se ha detectado la introducción de una de las plagas que es el escarabajo. De igual forma, destacó que otro de los puntos de acuerdo que presentó fue la realización de un parlamento abierto durante la presentación del informe de gobierno. Finalmente, reiteró que el grupo parlamentario del PRD continúa trabajando en la ley apícola. Bueno, hoy también me tocó poner una iniciativa de ley que tiene que ver con que los grupos parlamentarios, cuando el gobernador presente su informe de gobierno, que es cada año, bueno, pues también haya el parlamento abierto y que todos los partidos políticos puedan posicionar un punto. Con información de Carolina Montalvo e imágenes de Leonel Cerqueda, MVM Noticias.